al ritmo de la música. ¡Ya te escándalo! Donde aplaudan más vamos a dar premios. Hay que hacer un ejemplo. Usted, señor, usted le vamos a regalar un pantalón completo, pero échele ganas, ¿sí? Nosotros vamos a decir la tercera llamada. Usted apláudale con ganas, ¿eh? Con ganas, fíjate. Esta es la tercera llamada. Vean cómo tiene que aplaudir, ¿eh? La tercera llamada, fuerte. El aplauso. Mira, DJ. Mira. Pero como es un ejemplo, preste para acá, señores. Ya unos están aplaudiendo, pero otros todavía siguen comiendo. Los que sigan comiendo, concéntrense solo en una cosa, porque o comen o aplauden. Entonces vamos a echar el cotorreo. Queremos dedicar este show muy en especial para la chava de morado con azul que está allá. Allá en su casa, le mando saludos a todos los que lo están buscando. Entonces hay que comenzar, ¿no? Hay que presentarnos. Levante la mano a la persona que ya nos conoce. Levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya fíjense que vamos a hacer lo mismo, ¿no? Pero levanta la mano a la persona que no. Ahorita, pues, ahorita lo sacamos de la cárcel, no se preocupen. Nada más que te paguen, ya salen ustedes, ¿no? Para, levante la mano a la persona que no nos conoce. Levante la mano con bien tu desodorante, si no te bañaste, nomás sale así. A ver, levante la mano, vamos a contarlos en inglés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. ¡Ay, la verdad! ¡Ay, gobierno! Entonces, a toda la gente se emociona. ¡Ay, pase la hermana! ¡Qué bueno que llegó! Ya estamos en el quinto misterio, hermano. Bienvenida, bienvenida. La estábamos esperando. Ese señor me cae bien. Siempre llega con señora diferente. ¿Cómo? Ayer venía con una señora que era alta chaparrita. ¡Oh, no! O es alta o es chaparra. ¡Ah, era alta chaparrita! ¿Por qué? Caminaba así, mira. ¡Alta chaparrita! ¡Alta chaparrita! Y bienvenido, vamos a echarle cotorreo y otra vez va, échale la música, la gente aplaude y grita y se emociona y suéltate la monstruo. Ponte una chida, compadre, ponte la que movió a México. Esa es la que dice el que es la movió México. Ay, mira, en fin, pásale, señora, es mi esposa, disculpen, es drogadicta. Aguas con el cable. La conozco. No, me señora. Señora, me conoce. Entonces, ¿para qué me está hablando? A ver. Porque estás hablando tú, la coche. Ahí le va. Ahora sí. Estamos en caballero. Mira, hasta el niño se te queda viendo así como papá. No te preocupes, hijo. No, no te preocupes. Al rato voy a la casa, ¿eh? No te preocupes. Dice que sí. ¿Te acuerdas cuando fui a la casa? Hace 2 años yo andaba por aquí. Es duro que tú lo sepas, pero mírame los ojos. Yo soy tu padre. Ni lo conozco, niño. Mira, entonces vamos a echar patalón, ¿no? Todos de parte y ya nomás una señora que se embarazó al revés. Bienvenida, señora, bienvenida. Bienvenido, jovenazo morenazo. Así de su terminazo. Tiene un lunar en todo su cuerpo, déjalo por favor. Bienvenido, caballero. ¿No sabe de qué se trata el chisme? ¿No sabe de qué se trata el chisme? Todos nos estamos encuerando, empezamos por usted, ¿eh? Gracias, señora. Hay que hacer, señora, por favor, que no se atraviese. Sí, señora. Puede ser su última atravesada. Por favor, por favor. Si quiere, yo paso el bote, señora, porque ni le echa actitud, señora. ¿Cómo va? Con ganas, señora. Si algo tenemos con ganas, te paso. Vale, el chile, la bomba, la salsa, órale, papi, chulo, ¿eh? Bueno, mira nomás, cachetón. Ay, parece, no tiene. Parece el demonio de Tasmania, ¿eh? Tiene una espaldota y una colita, chulo. Tiene pompis de cubo, infundidas con la espalda, ¿no? Olvídala, todas están igual. No, que yo era tu bombón asesino. Te presento a mi prima. ¿Y te ríes en mi cara? Déjala acá, Roberto. Ah, no manches.
tarde, ya sabemos de dónde viene. Holes negras. Sonría porque el que se aguanta la risa se le encoge la longaniza, ¿va? Así que sonríe porque no hay unos que vienen con su cara de fuchi, ¿va? Te quita esa cara de fuchi que nosotros le vamos a echar cotorreo. No, más y caballeros, te echamos el cotorreo. Oye, ponte una música porque la gente se motive, ¿va? Ahora sí, ponte la chida, dice, párala, vamos a ver. ¿Quieres que te...
luego va a decir, ya, sí, ya. Ya. Por favor, ya, ¿eh? Ya, 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 ya. Ahí va. Inventa la cual diste, ¿verdad? Ya, caballeros, para todos ustedes, es Steve. Sale, pero tanta presentación para que nomás pidas aplausos. Pues es que... Se trata de lucirnos. Pues sí, pero es que luego... ¿Por qué le bailas el señor? Pues mira, por eso, a ver, ¿por qué le bailas? Estábamos ensayando en unas cuevas bien profundas. Estábamos ensayando acrobacia 3.
su hermano el gangoso. Vale. Y nos dimos cuenta de una cosa, cuando nosotros gritábamos, se escuchaba el eco. Ah. Yo dije, ¡hola! Y se escuchó, ¡hola! 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 Sorprendido este que grita, ¡huevo! ¡Hello! ¡Hello! El gangoso que se aprovecha y que se avienta una chida. ¿Qué dijo? Vamos, caballeros, niños. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ese lleva 3 coloritos también. Segundo regalo,
colores, para que lo colores. Tercer regalo. Toma. Espérate, le vamos a darle su póster. Un póster, toma póster. Un póster, aquí agárralo. Agárralo, aprovecha. Hay oferta. Mira, te vamos a dar un dron para pobres. Órale, pues. Bueno, pero ya tiene luz. Espérate, todavía le falta un regalo más, hijo mío. Este dron, ¿lo quieres con cámara? ¿Lo quieres con cámara? Cámara, ya es tuyo, sobre, nada. Pichulo. Sí, también te vamos a dar una nariz para que cuando tú estés triste, no te pongas triste. Te pones tu nariz, la prendes, te la pones en el corazón. No sirve de nada, pero si me chingo ahí, Pónsela, dásela, chiquito. Toma, amigo, este es para ti también, ¿eh? ¿Y no, qué? Traemos un montón de regalos. Este es tuyo para ti. ¿Quieres burbujas? Sí. Ahí está, mi amor. Ah, no es cierto, también le vamos a dar sus burbujitas y una taza oficial de los más virales del show para que tomes tu lechito. Tomes tu leche de Tora. Ay, yo te ayudo con esto porque te se cae y si nos paga más caro. Bueno, señores y señores, lo que nosotros le regalemos, eso no importa, ¿no? Lo que importa realmente es la convivencia que hacen todos ustedes y que lo hacen posible. Vamos a presentar rápidamente a la mamá, o sea, usted la mamá. Vamos a decir, señores y señores, ella es la más bonita, la más ricurita, la más sabrosita. Cassandra, la mujer lagarto. Usted pasa, véngase, señora, véngase. Y usted le va a decir unas... No lo aviente tan bien, señora, ahorita va a ver. Háblele al DIF, compadre, háblele al DIF. Pásame el teléfono. Háblele al DIF porque esta señora anda gastando dinero a lo menso, anda aventando al chamaco. A ver, háblele. Espérame, señora, no, ya valió, ahorita va a ver, ahorita. No, aguántese, señora. Deje que entre la llamada. Háblele, señora, mejor mañana le marco porque ahorita el aire ya entró. Ya valió, señora. Claramente le dije, no avienta al chamaco. ¿Qué quisiera? ¿Qué pasó, jefe? Una ruca loca que anda botando su barco. Sí, se pasa. ¿Cómo se llama? Shakira Guadalupe. Habla la pancha. ¿Cuál es tu ubicación exacta? Estamos entre la escalera y la virgen. Ajá. ¿Le damos un levantón? ¿Quieren que lo volteemos o que lo quebremos? Gózala. ¿Cuánta gente llevo? 34, se ve loca. Ahorita le aviso a los demás X. Va, que va, carnal, aquí te espero. Jefe, ¿y en qué camioneta vamos? Tráete la Homer, está medio gordita, ¿eh? Esa está ambientando por lo que pasó con el de Sinaloa. Tráete el carrito de camote y fíjate, ¿eh? Ok, vamos en camino. Ya llegaron, mira. Amiga, cachetón, por favor, de este lado. Amiga, Siéntate, cachetón, siéntate. Te siento, amiga. Siéntate, amiga. No es que tú seas hiperactivo, es que tu mamá es hiperhuevona. La señora está el papá del niño, está el papá. ¿Quién es el papá del niño? ¡Que pase, desgraciado! Te vamos a presentar, papi chulo, con actitud. Tú le pasas desde ahí. Damas y caballeros, él es el único, el más guapo, el macho alfa, pecho peludo, lomo plateado, huevo dorado. Pasas ahí a cagalate, madre, papá. Él es el papá del festejado. Fuerte, el aplauso. Busca DJ. Échale, mande la papa, chino. Mira, ya. Ponte pausa. Haz lo que quieras. Total, siempre lo has hecho. Sabroso, ya está. Siéntate, compadre. Señoras y señores, esta familia, así como los ven, así están, yo la verdad. Obvio. Ellos nos han contratado desde hace un año y hace un año nos dijeron, vamos a hacer una fiesta, vamos a invitar mucha gente bonita. No sabemos qué pasó, ¿no? Pero llegaron ustedes. Les quieren agradecer a cada uno de ustedes su presencia, su buen humor y también quieren darle unas palabras de aliento a su pequeño. Si ustedes no se han dado cuenta, este video está siendo grabado para YouTube, así que señora, échele ganas, por favor, háblele con muchas ganas. Porque este video usted lo va a poder reproducir las veces que usted quiera. Y en esta parte puede que usted se enaltezca y se llene de orgullo, o puede que se llene de penas y de mira, hablado más chido, estoy remensa, así, ¿no? No se arrepienta y hágalo con todo, con toda la actitud, señora. Entonces, le dejamos las cámaras y los micrófonos. Ya sabe lo que tiene que hacer. Primero unas palabras para su pequeño, para su otro pequeño, y luego ya unas palabras para el público, ¿no? Preocúpese por los niños, porque como quieren, estos nomás tragan y se van, ¿eh? Bueno, entonces, ¿sí? Nada más, si caballeros, le dejamos las cámaras y los micrófonos.
a la señora anfitriona de esta fiesta, para la cual pedimos fuerte el aplauso. Amiga, es un momento, adelante, por favor. Gracias, por si necesita apoyo. Gracias. Pégase el micrófono, por favor. Un favorcito. Se lo pega bien. Ya sabe de qué le hablo. Pues gracias por venir, por estar aquí con mi chaparrito. Usted acá, señora, acá. El chisme está de este lado. ¿Sí o no, Gordo? Tú si no sabes qué decir, no te preocupes. Tú agarra el micrófono y yo te soplo por atrás, ¿eh? Pecho peludo, va usted, señor, ya sabe. Unas palabras para su pequeño y unas palabras para el público, ¿va que va? Adelante, fuerte el aplauso para el señor Mamalón. No, primero que nada, gracias por apoyarnos en este evento. Pues... La luna ya se metió. Ya. Como toda la primera parte, tiene la segunda parte. La segunda parte dice: el día que tú naciste, qué susto llevó tu mami al ver que te parecías al amigo de tu papi. Ya, 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 ya. Nombre, no manches, no. ¿No le pudieron poner otro nombre más acá? Como recursos humanos o algo así. A ver, entonces, señora, ¿y cómo se llama el pueblo aquí? ¿Cómo se llama? Ni sabemos dónde vivimos, pero aquí vivimos. Dice que somos el barrio, estamos locos. Bueno, ahí me hicieron una porra de amigo Iker, ¿va? Todos echémosle una porra a Iker, todos a la una, a las dos, a las tres. Thank you.
ni más ni menos que a Diosito. ¿Por qué a Diosito? ¿O por qué al Señor? Porque Él es el creador de los dones, a nosotros nos ha dado este don, que es poder hacer reír y compartirlo con todos y cada uno de ustedes. Por eso y por más, fuerte la